¿Qué tal, queridos amigos? Vamos a seguir hablando ahora de Fátima y hablamos de Luis María Griñón de Montfort. Hablemos algo de Fátima. Tengo aquí muchos libros, todos escritos antes del concilio. Nuestra Señora de Blanco, Fátima, ya tengo otro también. Fátima. Leo los libros de Fátima antes del concilio porque relatan muchas anécdotas de los mismos personajes, los videntes, los testigos, y porque se ve claramente en que era una lucha contra la iglesia de Satanás. Todo Fátima es una lucha contra la iglesia de Satanás. La duda dice aquí. La duda acerca de su propia capacidad de aprehensión de los niños y la veracidad del testimonio de sus sentidos toma caracteres de pavura al pensar que todas sus vivencias pueden haber sido un fraude de potencias tenebrosas. El diablo es también un elemento sobrenatural que conforma la historia y que cuenta en los destinos de los hombres. Aquí está trabajando el diablo, repetía María Rosa, convertida en un eco próximo, familiar y constante del sentir del párroco. Menos mal que todavía creía en el diablo. Y esta era una nueva razón para aumentar los malos tratos. Durante el día, los consuelos de los primitos aliviaban un tanto las presiones. ¿Qué va a hacer el diablo?, decía Jacinta. No, dicen que el diablo es muy sucio y muy feo y que está en el infierno, debajo de la tierra. Y esa señora es tan bonita, y la vimos elevarse al cielo. Mira, no debemos asustarnos de nada, la señora nos ayudará siempre y es tan amiga de nosotros. Pero ya al caer la noche empezaba el agobio de dudar, ya no de la amistad, sino aún de la existencia misma de aquella señora que la dejaba abandonada con su soledad, con su vacío, con los alaridos de su interna contradicción y con su miedo aterrorizante. En estas horas caló a fondo el contenido de su generosa promesa y empezó a aprender el insólito oficio de sufrir por los pecadores. Ha sido objeto de una misteriosa distinción. Sobre ella se posó la mano de la Virgen y el único sentido de esta predilección será ligada de modo más entrañable a Cristo, víctima propiciatoria. Nadie podrá así arguir injusticia, pues ha sido electa para convertirse en vaso de dolor. Escogerá ella misma muchas de sus penitencias, padecerá hambre y sed voluntarias, rozará con cilicio sus carnes hasta sangrarlas, pero todo esto, tan agradable a los ojos de Dios, no será suficiente, así como tampoco bastará que la abandonen los padres, que la hiera la aversión del pueblo y que hasta el aire mismo se le vuelva irrespirable. Está hablando de la vidente Jacinta, la pequeñita Jacinta. Será preciso que la tortura le orá del alma y que mine los cimientos mismos de su ser, hasta que solo quede la voluntad como otro yo desconocido para el yo total, que se inclina a acatar la voluntad divina, muy parecido, incluso más fuerte que lo que dice Luisa Picareta, mientras el resto de la persona se retuerce en busca de alivio para el sufrimiento. Vuelvo a repetir esta frase sobre la divina voluntad. Será preciso que la tortura le orá del alma y que mine los cimientos mismos de su ser, hasta que solo quede la voluntad como otro yo desconocido para el yo total, que se inclina a acatar la voluntad divina. ¿Qué podemos saber? ¿Quiénes resolvemos los problemas sociales con criterio crematístico? ¿Quién pretendemos aliviar la miseria arrojando los mendrugos que no caben en nuestra repleta hartadura? ¿Cuántos de estos miserables agobiados por todos los pesares han sido providencialmente convertidos en realizaciones vivientes del dogma de la comunión de los santos que integra con el bien que aporta cada uno de los miembros del cuerpo místico un patrimonio que aprovecha a toda la cristiandad? Estaba ahí el tío Marto, su mujer y la propia María Rosa, que temerosa de que la multitud matara a su hijo, había acudido provista con una vela bendita y fósforos por si se presentara la ocasión de exorcizar.
sea, fíjese lo que va a hacer. Va, esa mujer va a exorcizar. María Rosa, que no creía, pero por lo menos tenía una fe muy fuerte. Tan luego como llegan los videntes, se inicia el rosario y apenas terminado se oye un grito de Lucía que mirando hacia el oriente exclama: ¡Descubríos! ¡Ya viene Nuestra Señora! Afirma el tío Marco que por más esfuerzos que hizo, todo cuanto pudo percibir fue una a modo de nubecilla cenicienta que se detuvo ante la encina y un confuso rumor semejante a lo que haría un moscardón dentro de un cántaro vacío. El sol se nubló y empezó a correr un viento fresco que vino a aliviar el abrasante calor del estío. Es decir, era una encina muy pequeñita y sobre la encina aparecía un incienso, un humo como de incienso muy leve, y eso los demás no veían la Virgen, los niños sí la veían, los demás no veían más que ese humo de incienso. El silencio expectante del grupo aumentaba la sensación de misterio. Una inmensa paz inundó el corazón de la vidente. Las palabras no fluyen ahora espontáneas. Absorbía la dicha con que la doncella la compensaba por los dolores padecidos por su amor. Es ahora Jacinta la que habla, despertándola de su embeleso. Ándale, Lucía, háblale, que Nuestra Señora ya está para hablar. Brota entonces de nuevo la humilde pregunta, indicadora de sumisión y de disposición activa, de ánimo para ejecutar las órdenes. ¿Qué quiere vuestra merced de mí? Quiero que volváis aquí el día 13 del mes que viene, que continuéis rezando el rosario todos los días, en honor de Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, ya que solo ella los podrá atraer. Observan cómo las batallas siempre son espirituales, no son de revoluciones políticas, no son de partidos políticos, es una batalla espiritual. Recordando Lucía, sus angustias, la duda de su madre, las burletas de la gente y la opinión del párroco, se dirige a la Virgen. Quisiera pedirle que nos diga quién es y que hiciera un milagro para que todos crean, incluso los que están escuchando ahorita, para que todos crean, un milagro, un signo del cielo. Están todavía algunos anunciando que va a haber un signo. Sí, va a haber un signo, va a haber muchos signos. Ya está viendo muchos signos. Pero ¿por qué no creer en este signo? Si fueron testigos más de 300.000 personas y hasta el mismo Papa, ¿por qué no creer en este signo y en lo que nos dice Fátima? ¿Por qué no te pones a estudiar? Y la señora: seguid viniendo aquí todos los meses, en octubre diré quién soy y lo que quiero, y haré un milagro que todos han de ver para que crean. Octubre, un mes muy importante, y este año también va a ser muy importante. Pongan atención siempre a lo que pasa en octubre, porque es como una batalla, es cuando se celebra la fiesta de Satanás también. Cumpliendo instintivamente con su misión de intermediaria, Lucía eleva ante la Santísima Virgen las peticiones que ha recibido. María desea el alivio de su hijo tullido. La doncella no accede, pues no desea tal vez que el pobre tullido enderece sus pasos para alejarse de su maternal regazo. Junto a ella habrá de estar de por vida como sacristán de la capilla de los apariciones. Muchos piden curación para lacras físicas. La Virgen accede a curar a unos y a otros no. Otros buscan remedios para sus lacerías morales, esposas que anhelan la conversión de los maridos, madres que ruegan por los hijos descarriados. En las ahincadas súplicas de los mismos pecadores, fue como estos limpios niños vinieron a conocer la existencia de esa como torcedura habitual del alma, que es el mal. Ahí mismo, ante la encina milagrosa, percibieron atónitos como el orgulloso hombre que niega lo sobrenatural en nombre de la razón y del progreso, es un ser que exuda vicios, egoísmo, pedantería y necedad. Prohíja la pura solidaridad natural y ejerce una sombría crueldad más dañina, porque va más preñada de inteligencia que la de la naturaleza o la de las fieras. El hombre se envanece de su ciencia liberadora del dolor y le emplea en cambio para crear medios inéditos de ruina y desolación. Acaricia las máquinas construidas para aliviar el esfuerzo y las utiliza para explotar y esclavizar a los desheredados. Fabrica largas columnas de estadísticas, complacido de una riqueza que habrá de convertir en medio de usura. Proclama la filantropía y trafica con las pasiones,
con la estulticia y aún con la muerte de sus semejantes, se enorgullece de los medios de difusión del pensamiento y envilece con ellos la razón y el lenguaje. ¿Ven lo que hace la ciencia y el progreso cuando se aleja de Dios? El verdadero progreso del hombre está en el cambio de su corazón, en su acercamiento a su Dios. Capaz de cambiar el sentido de las cosas, aún llega a utilizar puritanamente el nombre de Dios para ejercer un dominio tiránico sobre las conciencias. Existe ciertamente un reino del mal incomprensible contra el cual se revuelve el hombre en mil diversas formas. Niega a veces su existencia atribuyéndolo a enfermedad, aun cuando luego no puede establecer por qué muchos eligen deliberadamente la embriaguez o la usura, y nadie escoge el cáncer. Arguyen también falta de discernimiento, por más que la tragedia de nuestros siglos de sabios encadenados sea precisamente tal falta de equilibrio entre las facultades intelectivas y las morales, que ha venido a poner a la humanidad a merced de cualquier salvaje de inteligencia hipertrofiada que quiere volar el propio planeta. Otros se valen de las condiciones sociales, de la herencia y aún de las hormonas para justificar la renuncia a la tarea de formar la propia perfección. Son palabras, para los que no tienen mucho hábito de lectura, un poco complicadas, pero está hablando de cómo la ciencia sin fe destruye al hombre, lo hace orgulloso, lo hace soberbio e incluso destruye la razón. Es la ciencia que se va manipulando, una ciencia que se convierte en una ciencia cinética donde el hombre se cree y se autofabrica como si fuera Dios. Dentro de la infinita, estoy saltando párrafos, dentro de la infinita variedad de solicitaciones que el ser humano se le presentan durante su tránsito por la temporalidad, tiene que elegir algunas en forma responsable y rechazar otras para integrar su vida, pues no puede ser un seos caótico que arroje sobre los demás los ininteligibles dardos de su obrar. No vale que tratemos de negar la moral, pues aún las matemáticas perderían su carácter de ciencias exactas en cuanto engendrara el más mínimo deber. O sea, si 2 por 2 son 4 y tengo que ser sincero y tengo que ser casto, todos rechazarían las matemáticas, porque lo que nos molesta son las normas de conducta, los mandamientos de Dios. No es por extraño que la Señora insista más a los pastorcitos, sacrificaos por los pecadores, y decir muchas veces y en especial siempre, quisieres algún sacrificio. Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Al decir estas palabras, narra Lucía, abrió de nuevo sus manos como en los 2 meses anteriores. El reflejo de ellas se expandía, pareció penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego. Y hundidos en ese fuego a los demonios y a las almas que flotaban sobre el incendio que ellas mismas provocaban. Horrorizaban y hacían estremecer de pavor sus gritos y gemidos de dolor y desesperación. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos. Porque el infierno como el cielo no son incógnitas que lleguen a despejarse con ecuaciones humanas, por el entendimiento humano. Si el hombre hecho para amar puede presentir lo que es desbordar amor en forma ilimitada, no puede en cambio alcanzar una intuición ni siquiera aproximada de lo que es odiar en forma nuclear, como se hace en el infierno. Sin que haya nada que separe de la inenarrable tarea del odio consciente, querido, elegido, a los que se consagran los réprobos. Es decir, los que se van al infierno se consagran a seguir odiando. Como odiaban en la tierra, siguen odiando en el infierno. No hay manera de medir la profundidad de la desgarradura que se opera en aquel ser que sin perder la propia mismicidad, arranca de su personalidad la natural tendencia al amor y se lanza en el abismo del odio. Ese es el infierno. Ya cuando tú odias, cuando no sabes perdonar, cuando guardas rencor, estás viviendo tu propio infierno, que tú lo produces. Porque el odio se borra perdonando, reconciliándote con Dios, ofreciendo tus penas a Dios nuestro Señor, dándoles valor a todos tus sacrificios y además esperando la justicia divina.
La hecatombe ocurre en el momento en que el alma, cerrado los más mínimos resquicios a la acción de la gracia, se convierte, tras un proceso radical, en un proceso de radical empleo de la libertad, en la inversión del propio arquetipo divino en pura voluntad del mal. Es decir, en vez de dedicarnos a lo que, para lo que fuimos creados, para amar a Dios y para amar al prójimo, nos dedicamos a odiar, a vengarnos, a guardar rencor, a guardar envidia, celos. Vamos acumulando todos esos odios y se va haciendo como un quiste dentro de nuestro corazón, de manera que ese odio se refleja en nuestra mirada, en nuestro enojo, en nuestro enfado, en nuestras palabras vulgares que vamos usando. Entonces es cuando se abre el infierno como respuesta al Padre que reclama la devolución de su palabra. Solo se oye la voz insolente que, convertida en heraldo de la maldad misma, arroja ante la faz del amor la desesperada letanía del orgullo impotente. Por ser infinito, no te perdono. Por tu perfección inagotable, no te perdono. Por ser la santidad misma, no te perdono. Es decir, el odio a Dios. El hombre termina odiando a Dios, odiando a su prójimo, y así terminamos viviendo ya en la tierra lo que vamos a vivir después de la muerte. Al recibir, continúa el libro, los serranitos, el impacto de la terrífica visión de que se abre la tierra y ven el infierno, levantan hasta la señora los infantiles ojos y ella les dice: «Visteis el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, quiere Dios establecer en el mundo, la devoción al Inmaculado Corazón». Para salvarlas, es para salvarnos, no es ninguna imposición. «Si hicieren lo que digo, se salvarán muchas almas y habrá paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, habrá otra peor». Entonces, las guerras no son castigos de Dios, son consecuencias de nuestra rebelión contra Dios. «Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la grande señal que Dios da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de la persecución, de la persecución a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedir esto, vendré a pedir, no a mandar, no viene a mandar a los obispos ni al Papa. No, la Virgen María respeta la autoridad de su Hijo sobre su Iglesia. Ella viene a pedir, pero dice: quiero que entiendan todos que el poder para aplastarle la cabeza a Satanás, Dios me lo dio a mí, no se lo dio al Papa ni a los obispos. Entonces, hagan lo que les pido, y yo que tengo poder para aplastar a Satanás, para acabar con las guerras, para acabar con el coronavirus, para acabar con los gobiernos ateos, pues yo me cargo de eso. Ustedes lo único que tienen que hacer es consagrarse a mí y hacer lo que les pido, los que les pido. No nos está mandando, nos está pidiendo como una madre que no te está dando órdenes, te está pidiendo. Si la amas, obedécela, basta. Sabed, cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, saber que es la grande señal que Dios da de que va a castigar al mundo por sus crímenes. Entonces Dios dice, sí da señales. Estás abierto a las señales en el cielo, en la naturaleza, sí da señales de lo que va a suceder, como se las dio a los Reyes Magos y como las dio en Fátima. Para impedir esto, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado. De Rusia, no de los países del este. De Rusia. Si no, esparcirá por el mundo sus errores, promoviendo guerras, persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas, pero al fin mi Inmaculado Corazón triunfará. ¿Ven cómo termina en victoria? A pesar de todo eso, al final viene la victoria. Y eso es lo que anunciamos, no el fin del mundo, sino la victoria del corazón inmaculado de María. El Santo Padre me consagrará a Rusia. Vamos a ver cuándo llegue ese Santo Padre, porque hasta ahorita Juan 23 no dio a conocer el mensaje. Pablo VI no le interesaban las apariciones.
Juan Pablo I, dije ya, no tuvo tiempo, y Juan Pablo II tampoco lo hubiera hecho si no le hubieran dado un balazo el 13 de mayo, entonces lo hizo por obligación, no por convicción. Después lo hizo por convicción, pero lo hizo porque él se dio cuenta de que él podía haber muerto, debía haber muerto según las profecías, pero la Virgen lo salvó y indudablemente se preguntó para qué Dios me dio la vida, para introducir a la Iglesia al tercer milenio, para estas profecías que le está haciendo de Fátima, de Montfort, de la Divina Misericordia, para anunciar eso. Todas esas cosas que hizo el Papa después de su atentado son súper importantes. Aquí hay que reflexionar sobre eso. El Santo Padre me consagrará a Rusia, en Portugal se conservará siempre las dogmas de la fe, de esto no digáis nada a nadie. Después de todo lo percibido en imágenes y palabras, los niños quedaron casi sin sentido y tuvo que transcurrir un rato de silencio antes de que Lucía pudiera hablar. Vuestra merced, ¿no queréis nada más? No, no quiero nada. Se oyó entonces un gran trueno, un pequeño arco que servía para sostener dos lámparas, se estremeció como si hubiera temblado la tierra. Lucía, que estaba arrodillada, se puso en pie con gran rapidez y exclamó, apuntó al cielo, allá va, allá va. Así que esto es todo sobre la duda de cómo toda la gente, a pesar de todas esas cosas, a pesar de estar presentes, dudan y creen que es cosa del diablo. Ahora no creen en nada, pero al menos en aquellos tiempos creían en cosas del diablo. El siguiente párrafo, vamos a ver si tenemos tiempo, parece que sí, sobre los policías en el reino del misterio. Habla de el que era el alcalde de Aurem, de Aljustrel y de Fátima, de cómo era de las logias masónicas. Respondía al nombre del Arturo de Olivera de Santos. Ejercía el oficio de ojalatero dentro de su propio traje altisonante denominado la Forja del Progreso. Poseía además una enciclopédica ignorancia universal y solo tenía una cosa mayor que su ambición, su incultura. No era fácil que con este bagaje hiciera carrera política dentro de ningún régimen establecido. Por eso, al advenimiento de la República, con su cauda de jacobismo, Oliveira decidió lanzar al río revuelto el anzuelo de sus desmesuradas aspiraciones. Para ello fundó una logia, editó una hoja anticlerical en la Oriense y una vez acomodado dentro del sistema nacional de complicidades, empezó a recoger la cosecha, acumulando poco a poco en su persona los principales cargos del gobierno civil de la región a la cual correspondía Fátima y Aljustrel y cuya sede se encontraba en Aurem. Al iniciarse los sucesos que narramos, nuestro Arturo era presidente de la logia local, director de su propia publicación periódica, administrador del Consejo de Vilanova de Aurem, presidente de la corporación municipal y sustituto del juez, o sea, de ojaletero, pasó a ser la persona principal, todo lo cual lo convertía en una especie de omnipotencia privada capaz de imponerse dentro de su respectiva zona por el terror. Hombre arbitrario, no admitía nada que pudiera frenar su poder. Cuando llegaron a sus oídos los primeros rumores de los sucesos de Aljustrel, tal vez haya de haber hecho un simple gesto despectivo, considerando todo aquello como una leyenda inventada por la fanática imaginación de los serranos, que de esta ingenua manera trataban de impedir el incontenible avance del progresismo anticristiano. Pero corrieron los meses y no obstante la oposición del párroco del lugar, a pesar de la actitud de la curia patriarcal de Lisboa, que exigía al clero una actitud estrictamente neutral y por encima de la forma vacilante y dubitativa que adoptó la prensa católica, la gente seguía movilizándose cada vez más y más numerosa hacia Fátima. Te doy gracias, Señor, porque has revelado estas cosas a los pobres y sencillos y se las has ocultado a los orgullosos y soberbios. Entonces, para que entiendas esto, tienes que meterte en el grupo de los sencillos, de los pobres, de la gente que se mueve solo por fe,
solo por fe, si no, no se entiende nada. La piedad de María Capelina había elevado ya un rústico templo abierto en torno del sitio donde se pasaron las virginales, donde se posaron las virginales plantas de la Madre de Dios. Es decir, estaba la pequeña encina, chiquitita, y ahí empezaron a hacer todo un arco adornado muy bonito. El asunto, pues, había superado la etapa de las consejas popularechas para tomar resonancias de carácter nacional. Ya se estaba haciendo famoso en todo Portugal que la Virgen se aparecía en Fátima. A esto contribuyó en buena parte la actitud de la prensa secular, en manos toda ella de los jacobinos, es decir, de los ateos, enemigos de la Iglesia, que no iban a perder la oportunidad de ganar una escaramuza de desprestigio en la guerra total que tenía empeñada contra el cristianismo. Pues todos querían luchar contra el cristianismo para ganar, sus periódicos ganaran popularidad, pero fíjense cómo la Virgen María usa incluso a los mismos hijos de Satanás para extender la noticia de las apariciones de Fátima. Porque cuando todos los periódicos decían que eran falsos, que eran inventos, que eran cuentos de viejas, entonces la gente sencilla decía, voy a ver eso, voy a ver si es verdad que son cuentos de viejas. Y iban y verificaban y veían cosas sobrenaturales. El 23 de julio, Oséculo Principal, diario lisbonense, afirmó que habiendo encontrado un manantial de aguas minerales dentro de su propiedad, el astuto dueño de los terrenos de Cova estaba precediendo a montar ahí una fábrica de milagros semejante a la de Lourdes. Ignoraban que, no obstante la tendenciosa deformación de los hechos, eran ellos, los anticlericales, quienes iban a abrir el camino a las gigantescas multitudes que convergían hacia Fátima para servir como testigos colectivos durante los meses de septiembre y de octubre. ¿Ven cómo la Virgen usa a los mismos hijos de Satanás, los pone a su servicio y les ordena a los hijos de Satanás lo que tienen que hacer para dar a conocer Fátima? Atacando Fátima, Fátima se volvió muy popular y es lo que va a atraer más de 300.000 personas el día del milagro. A partir del 13 de julio, toda la región, encomendada al cuidado de Oliveira, no solo discutía apasionadamente el asunto, sino que se desbordaba en peregrinaciones hacia la cova, creando así una situación personal y política muy violenta para el alcalde de Vilanova de Urán, porque como era masón, y resulta que justo en el terreno donde se decía que iba a erradicar en 3 años el cristianismo y acabar con los seminarios y acabar con los sacerdotes, justo ahí, donde los hijos de Satanás habían decidido hacer eso, ahí la Virgen llega con poder, misericordia y gracia. Desde el punto de vista personal, Arturo Oliveira había alcanzado con su belicoso profesionalismo ateo liberal posiciones que de ningún otro modo había podido obtener. La gratitud por lo adquirido y la esperanza de un futuro todavía mejor, de volverse el capo de todos los masones, le impulsaba a la fe activa en la profecía que Magallanes Lima, jefe de la masonería portuguesa, formulara en 1911, asegurando que en 2 generaciones más ningún joven pasaría en abrazar la carrera religiosa, cosa que naturalmente acarría la ruina del catolicismo lusitano. En 2 generaciones vamos a borrar el catolicismo de Polonia. Y otra vez, ¿y cuál es la solución? ¿Hacer otro partido católico? No. Rezarle a la Virgen, convertirnos, rezar el rosario y se acaba, y la Virgen se encarga de estos carambas, todos los aplasta. La formación doctrinaria de nuestro alcalde y su interés personal le hacían sentir intensamente su parte alícuota de responsabilidad en la campaña antirreligiosa. Por otro lado, y desde el punto de vista de su situación política, los sobrenaturales sucesos de Fátima en un país que proclamaba estar a punto de lograr una cabal erradicación del fanatismo religioso, podía convertirse en una bomba que hiciera estallar la carrera de Oliveira. Fracaso e ineptitud eran las 2 siniestras palabras suspendidas sobre la cabeza del ojalatero de Fátima. Las apariciones de Fátima estaban a punto de acabar con su carrera política. Así pues, sus convicciones, su prestigio y su misma permanencia en el poder le exigían ahogar por todos los medios posibles el asunto de las apariciones. Más de 150 años de medidas violentas contra la Iglesia, desde Pombal expulsar a los jesuitas en 1759, es decir, toda la campaña que se hizo en Portugal y en España para erradicar el cristianismo desde 1759
habían tenido casi más de 100 años trabajando, había logrado minar la resistencia. Fíjense bien lo que pasa, como si tiene muchos efectos el trabajo de estos señores. Habían logrado minar la resistencia de los católicos portugueses, que después de haber sufrido la supresión de las órdenes religiosas, es decir, les quitan a sus capitanes, a sus jefes, y la confiscación de los establecimientos eclesiásticos, les cierran las iglesias, durante el siglo XIX, quedaron suficientemente ablandados para soportar la abierta persecución que se desató en contra de ellos al proclamarse la República. ¿Ven? Les van quitando sus devociones, les van quitando su liturgia, les van cerrando las iglesias, les van quitando los seminarios, les van quitando las congregaciones religiosas, sus capitanes, y quedan a la desbandada. ¿Nos vamos a asustar? ¿Nos va a dar miedo? No, porque viene la capitana, viene la Virgen en nuestra ayuda. Y eso es lo que creemos. Que no son luchas políticas, sino es una lucha espiritual. Incluso las luchas políticas tienen que convertirse en una lucha espiritual. Portugal se había convertido en un terror suplicante. La propaganda, al tratar de justificar las medidas opresoras, contribuía a la desorientación nacional. Desde que Cristo afirmara su realeza, los hombres han tenido siempre dos maneras de ver a la Iglesia. Instrumento de que se vale el verbo para forjar su ultratemporal reino de caridad. Una de las miradas que resbala por la superficie de la institución, es decir, de la Iglesia, deteniéndose complacida en sus defectos reales o supuestos, en los vicios, en la mediocridad o en la pequeñez de quienes las gobiernan, en las tendencias farisaicas de algunos de sus dirigentes, que se comportan como usufructuarios de la divinidad, y en la propensión de buena parte de los católicos a dar preponderancia a los factores simplemente humanos, lo que se traduce en cierto reverencial servilismo hacia los poderosos con mengua de la caridad. Son párrafos muy, muy complicados que hay que leer y volver a leer, de cómo muchos se valen de los defectos de algunos de sus sacerdotes, de algunos de sus ministros, para ridiculizar a la Iglesia y quitarle relevancia y autoridad sobre los fieles. Todo esto hace parecer justificada la sospecha de que la Iglesia, escudándose en intangibles promesas espirituales, aspira en realidad a establecer un imperio capaz de superponerse a las soberanías temporales. ¿No trataron los mismos discípulos de dilucidar quién estaría a la derecha y quién a la izquierda del Maestro cuando hubiese llegado la hora del reino? No es extrañar por esto que el Estado, llámese Imperio Romano o Portugués, cuya vida, al igual que la humana, está fatalmente condenada a la extinción, vea siempre con malos ojos a una institución como la Iglesia Católica, cuya capacidad de supervivencia ha quedado avalada por 20 siglos de existir. Nada más con amor puede captarse a esta institución que ha tenido, a la Iglesia, el incomparable poder de trastocar los conceptos esenciales que ha formulado el hombre acerca de su propia mismidad, que ha sido capaz de penetrar con titánica audacia en ese campo neutro por intrascendente de la vida cotidiana para darle sentido y alcance de eternidad, que ha sido madre de sabios, de santos y de mártires, y que ha salido siempre victoriosa de la estulticia y la inyección. En los momentos en que la Santísima Virgen desciende a Covadiría, la Iglesia portuguesa parece estar a punto de perecer. Los gobernantes con criterio humano nada entienden de su potencia salvadora. Solo la conciben como una fuerza que se vuelve amenazante contra la organización estatal. De aquí que toda la política esté orientada a un solo objetivo: hacer odiosa la figura de Cristo para arrancarla más fácilmente de los corazones. Entonces, como ustedes ven, todo es Fátima, se entiende, como en una lucha entre dos iglesias, entre dos fuerzas espirituales, unas aliados de Satanás, aliados del demonio y de la Virgen María. Entonces, una de las cosas que más nos enseña Fátima es que si estamos con la Virgen, el demonio no tiene ningún poder para destruir nuestro país ni para destruir nuestras familias. Pero mi familia tiene que ser católica, tengo que rezar el rosario todos los días. ¿Cómo voy a formar una comunidad si ni siquiera rezamos el rosario todos los días? Es que mis hijos piensan diferente, es que mi marido piensa, que piensen lo que les dé la gana. Pero pónganse a rezar el rosario todos los días, pon un altar con la imagen de la Virgen, con la rosa mística, con la Fátima, con la que quieras, con la Virgen de Guadalupe.
Pero comienza a rezar el rosario todos los días, sino ¿qué vamos a hacer? Entonces, queremos transformar el mundo, queremos cambiar a México, pero ¿cómo vas a cambiar a México? Primero cambia a tu familia, que tu familia sea cristiana. Ya lo es, perfecto, entonces ya lo es. Entonces sí podemos cambiar a México. Porque si cambias tú, cambia tu familia. Si cambia tu familia, cambia tu barrio. Si cambia tu barrio, cambia tu pueblo, tus ciudades. Si cambia la ciudad, cambiará todo el país. Pero lo esencial es que nosotros pues vamos a ser familias cristianas, donde se levanta uno rezando, alabando a Dios, donde se acuesta uno rezando, donde se reza antes de las comidas, donde se reza el rosario, donde se ama a la Virgen, donde se vive la fe. Y si hacemos eso, pues el mundo, México será transformado. Pero no quieras transformar a México si no te transformas tú y no transformas primero a tu familia. Esa es la batalla, eso es lo que quiere hacer la Virgen María. Que las familias nos convirtamos y después hacemos grupos de familias, de varias familias, núcleos de vida cristiana donde nos reunimos varias familias a rezar el rosario sin mascarilla, sin nada. Porque si tienes miedo no tienes fe, así que olvídate de esas tarugadas. O tienes fe en la Virgen María o no tienes fe, así de sencillo. ¿Sí? Usa todas las cosas de precaución, tómate todas tus vitaminas, aumenta tus anticuerpos. Yo se me lo piden también, uso la mascarilla y tomo medicinas, pero digo, lo importante es que nos rijamos en todo momento, y más en de la dificultad y de la confrontación, por la fe, por el Evangelio, por la Santísima Virgen María. Entonces, empieza a transformar el mundo cambiando tú y haciendo de tu familia un hogar cristiano, donde se reza el rosario, donde no hay malas palabras, donde no hay gritos, donde no hay insultos, donde hay respeto a todos, donde todos nos unimos para comer a la misma hora. ¿Qué comunidad vas a formar si nunca están tus hijos ahí? Cuando están en la mesa, están todos jugando con el celular. Hasta tu marido está hablando con otra señora que no sabe ni quién es. Entonces, vamos a formar una familia bien. Y si tu familia está bien, y está la otra familia también bien, y la otra familia, y todos estamos en la misma tesitura de vivir nuestro cristianismo, de cumplir los mandamientos, de amar a la Virgen, pues entonces sí podemos formar comunidades. Entonces, esto es lo fundamental. Más conocimiento de Fátima, más estudio. ¿Quieren un signo del cielo? Pues ya lo tuvimos, la señal del sol. Vendrán otros, yo creo en los signos del cielo. Están habiendo muchos signos en el cielo, lo estamos viendo en todo momento. Signos en la tierra, signos en el cielo, se está viendo. Pero digo, si ya Dios nos dio esa señal en el cielo del milagro del sol, que quizá en otro tiempo lo haremos, pues yo creo que ya no necesitamos más signos, ¿no? Para convertirnos y para saber que las batallas se vencen con la oración y la conversión personal. Que Dios te bendiga, que tengan un bonito día.